acá trabajando, creando, porque acá hacemos arte, no disfraces. Te vimos atendiendo mucha gente desde que estamos esperando sí, para salir. Sí, sí, hacemos a medida lo que no tenemos, le tratamos de solucionar a las personas que se vayan con una respuesta, con un disfraz, con lo que vinieron a buscar. Mónica, mi compañero en el piso me pregunta por el disfraz del hombre araña, ¿lo tenés? Sí, tenemos musculoso, divino, te muestro. Este te va a caer bien, Gustavo, es musculoso, divino, el hombre araña, dice. O sea, este hombre araña ya viene con sí. músculos, así que... Ah, entonces me viene perfecto. Los músculos que te faltan, digo, con los músculos. Tenemos el increíble Hulk musculoso, también precioso, te muestro si querés. Claro. Nos dice que también hay del increíble Hulk musculoso, que es este. Esta sería la solución para no ir al gimnasio, ¿eh? Este es el increíble Hulk musculoso. Sí, la verdad que es... Tenemos para todos los gustos, digamos, para las chicas, para los chicos, talles especiales, para señores, para niños. Abarcamos todo tipo de públicos y 100% calidad, calidad. Mónica, contanos un poco, la gente ya está haciendo reservas para lo que va a ser la fiesta de Halloween y la FDD sí, tradicional. A full, están a full. Digamos que la fiesta de Halloween está con todo, sobre todo los niños. Es como que están todos más abocados a la FDD. Ese es el punto. Tenés dos públicos a los que dedicarte. Por un lado, los niños que celebran con las escuelas de inglés lo que es Halloween. Claro, justamente. O las escuelas también, los colegios hacen fiesta de disfraces para niños. Y tenemos los adultos que, bueno, es toda la parte de sexy, los boliches que hacen fiesta. Trabajamos en nuestro público, digamos que mayor público es la gente joven. ¿Busca mucho disfrazarse la gente? Sí, sí, sí. Después de la pandemia hubo como un... Bueno, celebra la vida, ¿viste? Y casi todos los fines de semana tenemos fiestas de disfraces de adultos. Fiestas privadas, 15 años de disfraces, 60 años, 40 años de disfraces. Hay como una continuidad de fiestas y fiestas de disfraces. Contanos, Mónica, ¿cuáles son los disfraces más buscados, los favoritos? Y superhéroes, las chicas porristas, de todo lo que sea tutú, corset, brujita, monjita sexy. Ahora que está de moda la conejita. Justo, hay una variedad. Justo, Mónica, estábamos mirando hoy con mi compañera, que es la camarógrafa. Ella nos mostraba este. Ella nos decía que ella se quería disfrazar de novia sexy. Mirá. Ah, sí, te voy a... con el tocado. ¿También tiene el tocado? Tiene el tocado, tiene el portaliga, todo. Es completito, completo, completo. ¿Escuchaste, Jackie, que estás detrás de cámara? Es completito, completito con, sí. con velo y todo. Así que... Con todo. Ya te podés disfrazar de novia sexy para empezar. Bueno, otra cuestión. Acá alquilan, venden, ¿cómo es la cuestión? Alquilamos y hacemos a medida, sí. Pero venta de... También, y también hacemos, hay gente que por ahí quiere un modelo especial y a mí me sirve para tenerlo en el local, entonces le hacemos a medida, le alquilamos y me queda para mí. ¿Cómo es el tema del alquiler? ¿La gente te lo tiene que venir a reservar con cuánto tiempo de anticipación? Vienen, se prueban, quedan conforme, entregan una seña y retiran un día antes y me devuelven un día después. En bueno, las mismas condiciones que retiraron. Lavados, limpios. Así es. Perfecto. Bueno, Mónica, ¿y cuál es la recomendación para los que van a adquirir los trajes o los que están pensando en una, tiempo, en una que celebración? Que vengan con tiempo, que vengan con tiempo porque nos quedamos sin nada a última hora. Contabas que en las fiestas pasadas, vos, porque estás en un primer piso acá en Posadas, tenías fila de gente esperando. Sí, una cuadra y media de gente. Sí. O sea que, bueno, la verdad que vamos a tener que hacerle caso a Mónica para estas próximas fiestas, estas próximas celebraciones, que se viene el verano, todo el mundo quiere celebrar. Sí, 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 tal cual, así es, vengan con tiempo, le esperamos. Bueno, ¿cuántos disfraces más o menos tenés? Uf. Yo hago disfraces hace 27 años. Fui la primera en Posada que abrió un negocio de disfraces. Vine a recibir a diseñadora de moda y vestuarista de teatro y digo, ¿qué hago acá? No hay teatro, no hay movimiento. Y bueno, mi madre tenía una mercería acá en pleno centro y puso una vidriera y fue una novedad. Entonces debo tener por, no sé, 3.000, 4.000, porque tengo dos depósitos llenos hasta el techo de disfraces, aparte de lo que ves acá. Fantástico. Impresionante. Impresionante el capital que tengo en disfraces. Bueno, Mónica, gracias por recibirnos. Te dejamos que sigas trabajando. Y la verdad que mucho éxito. Y lo bueno es que la gente empezó a salir y a celebrar. Sí, sí, está buenísimo. La verdad que me encanta, me encanta. Porque después lo que vivimos de la pandemia, ese encierro, de esa tristeza, es como que la gente tiene otra actitud con la vida.